viva, viva <laughs> ah, Y eso, y dormimos juntas <laughs> Mueran, mueran ustedes, no ahora viene la parte más importante Cómo conocí a mi amor Cómo conocí a la cosa más preciosa de todo este universo a mi a mi a <laughs> mi amor <laughs> La Rose, ¡Ah, la Rose! ¡Ah! <laughs> ahora es que sí, la pregunta obligada, ¿hubo coito con la Rose? <risa> <risa> eh, eh, <risa> solo, solo les voy a decir que eh, eh, dormimos juntas, eh, eh, en la misma cama. Me junté con la Rosita y, y nos fuimos y me compró una pizza y yo me fui a su casa. Al principio eh, la, la, me, nos juntamos en el metro porque esa fue la primera vez que viajé en metro. Y, 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 y vi el metro y estaba todo muy bonito. Muy bonito porque me contó ella que nos subimos en el... No le agarré el poto. Me dio penita. Pero si sí le agarré la mano. <laughs> le enseñaste este sillón calentador. <laughs> Ay, huevón. Eh, la recita era muy alta. Es más alta que yo. Sí. <laughs> eh, bueno. Eh, bla, bla, bla. Bueno, me, me contó Raúl que justo en el, en el coso que fuimos eh, es el nuevo metro que es el metro automático.

yo 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 eh, yo hablo poquito <laughs> en stream hablo mucho porque porque tengo que hablar mucho <laughs> pero en persona es como eh, ustedes hablen yo 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 acá estoy rola <laughs> la mía qué buena nalga sí <laughs> Ay, no, sí. O sea, no, pero sí. Es que la ropa es muy bonita. Y se maquilla súper bonito. Entonces todo el tiempo como que le estaba mirando la cara. Así era como... Ay, qué bonita la ropa. <laughs> y estaba como... Ah, ah, qué, ¡Qué bonita! Eh, sí. Ajá. Eh, eh, sí. <laughs> Así estaba todo el día, no puede ser. <laughs> eh, ¿Te gustó su cabello? Sí, tenía el cabello bonito. Tenía el cabello bonito. <laughs> eh, tenía todo bonito. Todo bonito, todo lindo, todo preciosa. Todo preciosa. <laughs> igual que un ángel, igual que una sucuba. La sucubo más linda que puedan ver. ¡Ah! Me, me chonchocho. No, pero a mí se me hace muy bonita la Rose. Porque tiene como. No sé. Tiene algo. Tiene algo en la cara. Que es bonito. Y... Bueno, un <laughs> que ganas de navegar esa minita sí <laughs> ah, 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 ah. bueno eh, eh, sí <laughs> bueno ya basta 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 de cosas gays <laughs> basta de cosas gays <laughs> que me podría quedar todo el día hablando de las <laughs> Ah <coughs> Entonces la primera noche Me fui, me, bueno, fuimos en metro Oh, sí, y, y tuve la, la Mega experiencia chilena ¿Saben qué? Me acosaron <laughs> Me acosaron en la calle <laughs> eh, Sí, fue raro Y la Ruth me defendió Fue como la, la wea <laughs> Es que íbamos caminando así Bla, 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 bla Salimos del metro y el metro estaba súper cerca de la casa de Rose. Eh, o sea, de su casa, no, de la casa de, de la que estaba cuidando. <laughs> bueno, entonces estamos así y yo iba con falda y. y nada. Y a, 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 se acercó un hombre. Un hombre. Un hombre. <laughs> eh, se acercó un hombre que parece que iba borracho o drogado o no sé. Y, y, como que empezó a hablar y, y, y decía, usted, usted no debe llevar falda porque porque provoca gente y, y, y no debe vestirse así. Y la wea. Y yo estaba como, no. <laughs> y la Robe estaba como, y yo, yo estaba como detrás de la Robe y era como, y era como, Rose tengo miedo. <laughs> y la Robe estaba así todo macho, siempre plan que wea mira vos. <laughs> Ah, ya no me acuerdo porque como que mi mente canceló el recuerdo, entonces no me acuerdo qué pasó bien. <laughs> entonces, eh, luego le preguntan al arroz cómo fue porque ya no me acuerdo. <laughs> que mira, Bobo. <laughs> sí, algo así. Es que encima, encima hablaba en chileno. <laughs> entonces yo no le entendí tampoco lo que me decía, pero algo de mi falda. <risa> <risa> Es que veo me estaba está hablando en chileno y entonces yo no le entendía no le entendía pero yo yo le dije que no fue lo único que respondí yo solo me acuerdo que le dije que no y la ro como no sé qué les respondió y no sé bueno en fin y nos fuimos y nos fuimos eh, fin de la anécdota mi cerebro mi cerebro lo bloqueó a ver el meme del el auto <laughs> Sí, sí fue eso. <laughs> a ver. Eh, esperen, les voy a mostrar lo que me pasó, doctor. Porque así me sentí. Literal. Yo estaba así, era como que la Frodo defendiéndome. <laughs> y fue muy así. Yo estaba como roteando miedo. Es que a mí, como mucho en mi polito me, me, me te silban. Y, y las huevas así nomás. Y era como, bueno, nada más. Pero a mí nunca se me había acercado un huevo a hablarme y decirme cosas. <laughs> Así estaba yo con las roca. <laughs> yo estaba como un rojo, protégeme mi potito. <risa> ah. <risa> Era muy lindo. <laughs> Así que sí. Ah, fue muy, muy... <laughs> ah, eh, en fin, eh, nos fuimos. <laughs> bueno, llegué a la casa. Y vi a la perrita que estaba cuidando a la, la Rose, que se llama Nieve. Y estaba muy lenta la nieve. Era, era la perrita más bonita que he visto. Estaba súper linda. Y, y comimos pizza. La Rose me invitó unas pizzas. Y estaba, estaban deliciosas. Son las pizzas más ricas que he probado en toda mi vida. Bueno, entonces. Eh, nos comimos las pizzas. <laughs> ¿Se comieron la pizza y entre ustedes? Sí. <laughs> eh, viva el amor, confirmo. Como, como, viva el amor. Y, y el arroz me compró una pizza, me la regaló. <laughs> y justo estaban en el Hotel Transilvania y nos quedamos ahí viendo a tres transilvanias. <laughs> como las buenas novias. Y fue muy lindo ¡Ah! <laughs> Y la pizza estaba muy rica, la mejor, la mejor pizza que he probado en mi vida. Ignoren cómo agarro la pizza, ¿sí? No digan nada. No digan nada. <laughs> Ay, pero estaba muy rica. Y esa salsa que se ve ahí también estaba muy rica. Y era como ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué rico! <laughs> ah, pizza chilena, se a pizza argentina. No, creo que era el local nomás, porque probé pizza en otros lados y eran meh. Era, era el local que estaba súper rico. Ajá, Little Caesar. ¿Cómo sabías sick ¿Se ve? No sé. Sí, 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 sí. de Little Caesar. Eso, eso. El pequeño César. Así se llama el local, restaurante, eh, wea, de pizza. Y estaba muy rica. Creo que era por la salsa. Eh, la salsa estaba deliciosa. Era como Besto salsa in the universo. <laughs> Eh, así que sí, se da apenas el logo. ¿A dónde? <laughs> eh, eh, se nota que es de Libro Sisa por la caja. Oh no sabía. Bueno, en fin. Muy rico. Ah, muy rico. ¿Se tomaron de las manos? Sí. Sí, sí. <laughs> Nos dimos amorcito <laughs> Y fue muy lindo. <laughs> bueno, en fin, eh, sí, la Rosita 10 de 10, hermosa, preciosa, muy, 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 muy linda, muy, muy linda. Y me prestó su ropa y, y dormimos, y dormimos juntas, dormimos juntas como novias. <laughs> y me dio su ropa y la usé de pijama. Y, y, <laughs> Bestonache. <laughs> Ay, viva el amor, viva, viva. <laughs> ah, ah. Y eso. Y dormimos juntas. <laughs> y fue muy chistoso porque yo como que eh, 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 después yo me levanté y yo me levanté a las 12, más o menos. <laughs> me levanté como a las 12. Y la Ruth se había levantado como a las 8 de la mañana a trabajar. Y yo estaba como... Hola, Rose. Te desperté. Ah, así que sí. Ah, dos, dos chicas y un Stotch. No llevé al Stotch, F. Porque como íbamos a andar en metro y toda la weas, no lo llevé. F. Eh, ¿Te quedaba la ropa de Rose? Sí, sí, me quedaba grande. Me quedaba bien sueltita. Y era como, ay, amo. Amo, amo. Yo le quería robar la ropa. Me la quería traer. <laughs> Cuando vuelves otra vez. No sé, me gustaría ir y, 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 y conocerlos bien. <laughs> okay. También yo me quería juntar con Lunaria, pero, pero no me dio tiempo. <laughs> o sea, yo le había dicho a Lunaria, pero es como que estuvo tan mal organizado todo, porque fue todo a último momento, que fue como que con Rose me junté súper tarde. Por eso me quedé a dormir a su casa. Y luego al otro día estuvo todo súper apurado y fue como. Aaah. Pero la próxima que vaya me quiero juntar con Luna. De wi, ¿Cuánto mides? 1.50. Así que también. Vayan preparando para el próximo año desde ahora. Sí, y Ron me, quería, me decía que fuera para invierno, pero es como. Ay, no sé. Habría que ver. Porque. Mmm, mmm, porque. Porque me dice Rose. Porque justo en esta semana ella me dijo que había una, una exposición de anime expo, algo así. Y, y yo no me pude quedar mucho tiempo. Y fue como, bueno, F. Pero me dijo que en invierno lo hace de nuevo y que, y que, y, y que yo me puedo ir a quedar a su casa. Y yo. Yo, 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 yo quiero. <laughs> Y en invierno es más bonito porque hace frío. Y yo odio el calor. Entonces, sí, estaría bueno ir en invierno. Al menos te juntaste con Rose y comieron pizza. Sí, al menos, al menos. Fueron. Fue, fue un solo día porque fue la mitad de un día y la mitad del otro. Pero ese solo día. Ese solo día fue suficiente. ¡Ah! <laughs> en invierno, en su cama. Abrazaditas junto a la estufa. Ay, ay, ya, ya quiero. <laughs> ay, bueno, en fin. Eh, así que eso. Lunaria es muy. No te hizo nada malo, sí. ¿Muy qué? Pero si Lunaria es un amor. La luna es súper buena. En fin, yo, 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 la próxima quiero ir a ver a Luna. Más bonita. Buenas noches, Rodolfo. Descansa, descansa. Um... <laughs> Proceda a ponerse gaymente celosa. <laughs> no, no te, no te, pongas celosa, auto. <laughs> um... eh, así que <laughs> chile agüita. <laughs> ya, me calmo. Así que eso. Um... También te llevo el jardín japonés de acá. Ah, sí, yo también quería conocer el jardín japonés, pero... Ah, no me dio tiempo, al final no me dio tiempo de nada. Los días no fueron suficientes. Eh, agua, ok, voy a tomar. Eh, es que yo también quiero poto lunario. Creo que todos queremos el poto lunario. Sí, 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 sí. El próximo me gustaría, en el futuro, tal vez... Ir a México y conocer a Lalo y Keira. Sí, a México y a Octo. Bueno, no. Octo, ¿al final dónde estás? ¿En México o en Estados Unidos? No me acuerdo. Bueno, pero también. <laughs> a los de México estaría bien bonito. Así que sí. Me gustaría ir para, para invierno. Depende. Depende cómo me vaya vale con todo. Tal vez podamos ir. Puede pueda ir. Ah, tal vez. Y Ron me dijo que capaz que me ayudaba con el pasaje. Así que tendría que ver. Porque la estadía la tengo. Entonces sería para comprar: el pasaje. El pasaje. La comida. Las entradas del anime expo. ¿Y qué más? Y a los lugares que vaya. Y para el metro. <laughs> es mucha plata bueno luego de conocer a Klaus, luego de dormir con Klaus, eh, lo que sí vi había de muchos lugares que no me querían no me querían dar vuelto o o, o no me querían dar cambio y es como eh, solo tengo 5 mil pesitos y era como que no <laughs> o sea sinceramente estuve como tres días con 5 mil pesos porque no me los podía no me los podía quitar de encima <laughs> Porque Ese tiempo que estuve con Rose eh, No me lo aceptaron como en cuatro lugares Más o menos a mis cinco mil pesitos Y es como ah <laughs> mis cinco mil pesitos <laughs> uh, Piensan que son falsos Pero como que son falsos, no puede ser uh, Todo mal Bueno, no te los recibes si compras poco Ah, con razón. Ah, oh, sí, y el arroz se puso modo mamá de nuevo. <laughs> Porque ya me lo habían rechazado muchas veces, ¿vieron? Entonces en un momento fuimos a... ¿Un jumbo? No, ¿a dónde fuimos? Ah... Sí, creo que un jumbo. Y, y yo había comprado algo chiquito, ¿qué era? Creo... Ah, sí, era una bolsita para era una bolsita para llevar eh, unas cositas, ¿vieron? Entonces yo yo estaba ahí y la y compré solo la bolsita y la señora como no tiene efectivo y me trató re mal porque pues, supongo que se dio, dio cuenta que era extranjera y me trató re mal y la roje como la wea como que no vale de mil pesos y, y, se, <laughs> y se pusieron <laughs> se pusieron a pelear en chileno <laughs> y fue muy eso porque se pusieron a pelear en, en, en chileno. <laughs> y al final, la Rojo. <laughs> ah, la Rojo le, le lo, logró que, que me cambiaran los 5 mil pesitos. <laughs> sí, sí. Y la Rojo. <laughs> es muy eso porque la roja habla muchísimo. O sea, creo que es como que todo lo que piensa lo dice. Y, y después de que salimos <laughs> estaba diciendo como vieja pelotuda, cómo no va a dejar que te cambien los cinco mil pesos que seguramente no te quiso cambiar porque sos extranjera porque estos cinco mil pesos te los tienen que cambiar porque es su trabajo bla 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 <laughs> y yo estaba como yo rosita ya está <laughs> y fue como ay cómo les quiero las rositas <laughs> Más bonita. Ah. <laughs> Así que sí. Eh, Roge la Emine, Confirmo. La Eminem chilena. <laughs> ah, mamá luchona, sí. Es muy linda. Es muy linda. Ah. Así que sí. <laughs> me defendió. Me dio amor. Amor su. Eh, y sí, bueno, entonces eh, Dormimos juntas y al día siguiente Fuimos a mm, A comer eh, mm, Fuimos a comer al Insert Coin Y, y estaba súper rico Y comimos A ver Ahí les muestro foto Comimos eh, una, una cosa Que no me acuerdo cómo se llama Ah, sí, algo como grilling. Krillin Sí, creo que era Krillin o algo así, pero estaba bien rico, y estaba como ¡ah, qué rico! <laughs> y tenía como carne desmechada y estaba como... M -m 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 -m. Qué rico, qué rico. No sé. Y, y bueno, 15 días la comida. Creely <laughs> me, calvito. Sí, porque. Por si no saben, el Insercoid es como. como temática de videojuegos y, y cosas así. Entonces, bueno, esta era esta wea. Y se llamaba Krillin estaba requete rico. Ah, hay que planear desde ya la juntada de VTuber. Sí, 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 sí. Ah, estaba muy rico. Era como carne desmechada y, y tenía como. Eh, la base era como huevo. Y. y, y <laughs> la canción. <laughs> bueno. Estaba muy rico y se ve la Rose estaba toda de gala. Y era como, ay la Rose, qué bonita. Y tiene esa camisa que es super linda. Y le queda tan bonita. Y es muy elegante. Y es como, ¡ay Rose! <laughs> Porque eres tan linda, conche tu madre, te odio. <laughs> en fin, mmm, mami Rose. Um, Así que sí, y, 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 y estaba muy rica, y las papitas también estaban muy ricas, y, y me comí todo menos el pan porque si no, no me entraba. <laughs> Pero fue caro. No me acuerdo, creo que me costó como 13 mil pesos chilenos. <laughs> o algo así. Y ya casi, una vez. <laughs> Está bien, Neko, está bien Me casaré con ella y así tendré la, 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 la estadía, la, la visa La, la hueá chilena <laughs> eh, Esta nada que no come el pan Así es que yo, es que yo les cuento, ¿sí? <laughs> los, los chicos me super A mí, porque yo no como Yo no como pan ¿En dólar cuánto es? Como 12 dólares Algo así eh, Ah, también porque en el primer día De la juntada fuimos a comer completos y, 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 y yo comí el completo y le saqué casi la mitad del pan <laughs> Es que yo me lleno como muy poquito Yo como yo como como caca Como caca, <laughs> como caca. <laughs> Yo como como pajarito <laughs> y, y si yo como el pan de la mayoría de las comidas que tienen pan Si yo como el pan Me lleno y no termino la comida Entonces el pan es algo normal Yo prefiero sacarle el pan y comérmelo rico <laughs> Así que sí Así que de esta weá de acá Me comí todo menos el pan Porque si no me llenaba <laughs> Porque si no, no me comía todo <laughs> Un completo sin pan, sacrilegio No, sí comí el completo con pan Pero vieron que el completo como que está envuelto entre dos panes Le saqué como Un pan entero <laughs> y tomamos estas hueas y, 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 y la cosa, la cosa <laughs> Tomamos esta cosa eh, eh, Esta wea y, y lo que yo me pedí era una limonada Pero la limonada tenía frambuesa ¡Oh! Y estaba muy rico Estaba muy rico Pasa el name de esa rola Ahí está Ahí está el nombre <laughs> Y, mm, eh, <laughs> y estaba muy rica, me sorprendió. Muy, very, very rica. Limonada con frambuesa, buena combinación. Y, y el vaso de Pokémon, ese se lo tomó la Rose. Y era una wea con alcohol. No sé lo que tenía, pero, pero tenía alcohol. Y, y, y a mí no me gusta el alcohol. Ah, y, y, y para mí todo el alcohol, todo lo que tenga alcohol es de sabor del 1 al 10, cero. <laughs> pero ese estaba más o menos rico. Era como un 4, tal vez. No lo tomaría, no me lo pediría, pero más pasable que la mayoría de las cosas. Estaba bien, estaba bien. <laughs> peri, peri, <cutu. risa> um, Así que sí. Mm, mm, aprobado. <laughs> oh, y el arroz me dio una de las orejas y las orejas era como cosa cosa de torta. ¿Cómo se llama? Fondant. Fondó <laughs> ¿Cómo se dice fondant? Algo así. Eh, la cosa dulce de las tortas, Glaciado supongo. <laughs> no sé. Pero estaba rico, el la, la arroz me dio una de las orejas y estaba ñam ñam ñam, rico. <laughs> um, todo sabe mejor si estás al lado de quien te gusta. Ah, sí. <laughs> Fondú. No, creo que es como fondant. Glaciado. <laughs> Cosa de torta. <laughs> bueno, estaba rico. Me gustó. Estaba rico. Y bueno, y, y también ahí en ese logo, en ese, en ese logo, <laughs> en esa, en ese restaurante se puede jugar. Se puede jugar. Y con la recita nos pusimos a jugar una cosa de Mario. No sé qué era, pero una cosa de Mario. <laughs> Mario Party. No no sé. <laughs> Yo de juegos de, de cosas, no sé. <laughs> pero está. Y era, era como un Monopoly raro. <laughs> um, y, y, y bueno. Me perdí. <laughs> es que la Rose me hizo trampa oigan oh, la arroz la me hizo trampa porque porque yo, yo 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 era mi primera vez jugando ¿entienden? era mi primera vez jugando yo nunca había jugado y la Rose no estuvo la, la Rose no tuvo piedad la Rose no tuvo piedad me 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 todo mal porque el objetivo del juego <coughs> es, es como es, es conseguir estrellas vieron entonces vos vas por todo el mapa buscando estrellas y la rose literalmente <laughs> literalmente yo estuve como tres veces o sea literalmente estaba al lado de la estrella estuve tres veces al lado de la estrella y la concha de su madre de la rose me la movió del lugar <laughs> Me la movió del lugar. Me la movió del lugar tres veces. Y no pude agarrar estrella. No agarré ninguna estrella. Creo que agarré una y luego agarré otra, pero la segunda porque la compré. O sea... ¡Pueden creerlo! ¡Maldita sea! <laughs> o sea... Imagínense... Porque para comprar estrellas vos tenías que tener monedas. Imagínense la cantidad de monedas que tenía... Porque nunca podía llegar a la estrella... Porque me la movían del lugar. Entonces estaba llenísima moneda. Y salí como... Creo que salí con la que tenía... Era la que tenía más monedas de todos. Y... Y... Y, y solamente pude conseguir estrellas comprándolas. Porque todo mal todo mal no me tuvieron piedad así que sí todo mal así que sí bueno y obviamente la rose salió primera el hijo de puta de mario el hijo el concha su madre de mario Salió segundo porque hizo trampa. Le salió la estrella. Hay una estrella que solamente te sale que está escondida en el mapa y es súper difícil que te salga. Le salió esa estrella. Y después, uno de los NPC que estaba por ahí concha de su madre también le regaló una estrella. Y es como. Bueno, el Mario Tramposo también salió segundo y yo salí tercero. En fin, todo mal. You got beat by NPC. Shut up. Cállate, Artusik. Fue un NPC tramposo. Fue tramposo. Así que sí. El estúpido el Mario me ganó. Ganaste en mi versión. Sí. Así que bueno, eso. Y, y Y nada. Y luego fuimos a um, Luego fuimos a comprar. Yo me mostró. ¿Qué me mostró? Ah, sí, fuimos a comprar que yo quería ir a una tienda de maquillaje porque yo nunca me maquillo. Y yo quería comprarme el maquillaje para probar qué, qué es el maquillaje. Es que la la, la la Rose se maquilla super lindo. Esto es una preciosura. Se maquilla muy lindo. Y era como: Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Y bueno, la Rose me llevó a una tienda coreana. Y me compré maquillaje. Igual bueno, solo compré tres cosas: compré una base, un pintalabios. No, no era un pintalabio, era una tinta. <laughs> que es como un labio, pero en forma de tinta. <laughs> Quide. Buena base. Eh, un pin, una tinta. Y como un coso de. de como de limpieza facial. Una wea así, una crema rara. Y, y bueno, nada de eso. <laughs> Maquillaje que nunca usará. Voy a intentarlo. Voy, voy a intentarlo. Algún día. <laughs> ah, así que sí. Eh, fuimos a comprar eso. Y luego eh, se nos hizo tarde. Porque terminamos de almorzar. Súper tarde. Como a las 4. <laughs> como a las 4 o 5 de la tarde estábamos terminando de almorzar. Y, y los huevones chilenos. Conche su madre. ¿Por qué son así? <laughs> se me fueron las orejas. <laughs> eh, eh, todo mal, porque cierran cierra el comercio a las 7 de la tarde. ¿Por qué cierran el comercio a las 7 de la tarde? No te da tiempo de hacer nada. <laughs> bueno, eh, todo mal con eso. <laughs> Acá el comercio, ¿cierto? Cierra a las 10 de la noche. <laughs> Acá cierra a las 10 de la noche. <laughs> bueno, eh, se hizo tan tarde que solamente alcanzamos a ir a la tienda y me llevó un coso de. Eh, de... De cosas anime Pero estaba todo cerrado Estaban casi todas las tiendas cerradas Y solo me alcanzó a, llegar, a entrar a una Y... Y ahí yo compré Les regalé Les regalé mi corazón <laughs> Les regalé mi corazón No, mentira le, le, le compré esto a la Rosita Y me compré uno para mí Porque yo quería tener algo para las dos juntas <laughs> <laughs> es que yo quería tener algo para las dos juntas. Entonces yo le dije, Rosita, ¿cuál es tu personaje de Sanrio favorito? Y, y la Rose estaba como, La Kitty. <laughs> y yo, como, La Kitty. <laughs> y yo, como, ¿En serio, la Kitty? <laughs> es que normalmente casi nadie le gusta la Hello Kitty. Y era como, Ah, bueno. Eh. Y, y a ella le gustaba la Kitty. Y fue como, está bien, está bien. ¿Eso fueron los dos caracoles? Sí, fueron los dos caracoles. Y, y nada, y, y, y ahí le declaré mi amor, mi, de, mi amor eterno. <laughs> y, y yo estaba buscando, y, 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 mi, y un, mi personaje favorito es Inamorol Y también me gusta la Melody. O también la... la 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 otra la, la negra <laughs> cómo se llama la dark o esa es la melody no la kurumi ahí está también me gusta pero el que más me convence es el enamorro bueno en fin y es muy bonito y, y había... Estaban estaban todos los personajes y tenían diferentes outfits y, y justo encontramos este de sakura que mm, eh, eh, Estaba bonito <laughs> Eh, nom, nom, nom. Eso, que okay. el de Sakura era uno que tenían justamente los dos Los dos tenían el outfit de Sakura De tipo temática de Sakura Entonces Fue muy bonito <laughs> Y miren, miren Eh, sí Nada, de eso eh, de oxido de manos de nuevo Y yo soy, soy la, 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 la La el del amor. Y la, la roja es la que tiene la Kitty y... y nos dimos amor Y son nuestros anillos de compromiso ¡ay! <laughs> ¡Viva el amor! Miren nuestros anillos de compromiso ¡ay! <laughs> Me encanta ¡Vivan los novios, vivan! Y, y, y sí, y sí Bueno, ese se, se lo, se lo regaré yo y, y, <laughs> Es muy lindo. Y, nada, y me parece súper lindo. Y está bien hecho. Y son, son originales. Y es como miren. Tienen los detalles súper bien hechos. Y fue muy chistoso porque después entramos a una tienda de chinos. Creo que en el, en el mall había una tienda de chinos y tenían los mismos. Los mismos. Pero chinos. Y estaba muy feo. <laughs> Era muy deforme. <laughs> Era muy deforme. Y bueno, eh, y nos reímos mucho con la rosas. <laughs> nos reímos mucho. Jaja, <laughs> ja, qué gay. Confirmo. Muy to gay, muy to gay. Y, y sí. <laughs> eh, somos muy gays. Y, y sí. <laughs> en fin. Mm, fue, fue muy linda ese día. Eh, <laughs> Alguien que sepa leer arrugas de la mano verá esta imagen interesante. <laughs> sí, mi, mis arrugas significan que soy gay. <laughs> no hay foto, no, no me di cuenta de sacarle foto a eso. Pero, pero sí. Eh, eso. Eh, así que sí. Eh, Explica cómo era el edificio, me parece genial cómo era todo el anime. Ah, sí, bueno, ese edificio que se llama Dos Caracoles, son como dos escaleras en forma de caracol que va como por todo el local y gira como un caracol y, y son todas tiendas anime que venden mangas y figuras y ropa, todo anime y todo es muy anime. <laughs> <laughs> Estaba muy anime. Y, y fue bonito. <laughs> Más caracol. Así que sí. Eh, eso. Eh, ¿Te paso imagen? No, no hace falta. Eh, ya se terminó mi día con Rose. Ah, fue muy lindo <laughs> ¿Y a qué olía? Como a. Um, como a... no perfume, sino como a... Eh, eh. cremita. Cremita y como mentita. No sé, pero rico. <laughs> Olía rico. Ah. Así que, sí. <laughs> Cosas de otakus gays, confirmo. Cosas de otakus gays como debe ser. <ríe> um, <ríe> Eh, Fumito mientras muero, pero más adelante se pueden reunir otra vez. Ojalá, ojalá. Quiero, quiero, quiero. Hablas de Rose o del lugar. De Rose, de Rose. Eh, y eso.